Slavia Praga. El Lyon empató 2-2 con el Leipzig. Benfica le ganó 3-0 al Zenit. Se esperaba. Se esperaba. Uy, acá está el golpe. Valencia le ganó al Ajax. ¡No! 1-0. Bueno, ajustas, ajustando. Ajustando. Sí, nomás. Y además, Barcelona. Mi equipo. Con gol del Chivolo, Ansu Fati le ganó 2-1 al Inter. Lo dejó fuera. Lo dejó fuera la Champions al Inter. Ay, ¿en serio? En serio te lo prometo, te lo prometo. Wow. Bueno, vayamos, regresemos a nuestro lindo continente. Julgo peruano. El julgo peruano. Ya ver, ¿qué pasó? Antes de meternos de cara a la final, Real Garcilaso evalúa la posibilidad de cambiar de nombre en la temporada. ¿Por qué, ah? Porque ha subido Deportivo Garcilaso también, pues, ¿no? ¿Ah, también ha subido? Sí. ¿Pero qué? ¿Está en segunda o qué? ¿Ah? ¿Sube la primera? Ya, es que Real Garcilaso está en primera, ¿no es cierto? Ya. Uh-huh. Y hay un club que se llama Deportivo Garcilaso que también ha subido. ¿Pero también a primera? Sí, claro. ¿Seguro, Mati? ¿Por qué estás desconfiando? No, lo que pasa es que yo pensé porque había leído la noticia. Tercera subía a segunda. No. Es un equipo de Copa Perú, ¿no, Mati? Sí. El Deportivo Garcilaso. Es de Copa Perú, no es de segunda. No. Entonces, yo tenía entendido que era un equipo de Trujillo, creo, que había subido. Si no me equivoco, ¿no? Capaz estoy equivocado por esta no, pregunta. No, ya me hiciste confundir. O sea, yo estoy dando toda mi noticia, todo bonito. No, para no equivocarnos, pues luego van a hablar mal de nosotros. Ah, si mejor bueno, para que bueno, te bueno. Cerciores que todo está bien. Ah, Me hiciste dudar. Sí, ya me hiciste dudar. Mejor después digo la noticia. Ahora, ni para preguntarle al chino, ¿no? No, sí. No, el chino no sabe nada. ¿Pero por qué es el cambio? Déjame revisar bien, ¿ya? Real Garcilaso es la posibilidad de subir el nombre de razón indicado indicado. Los jujeños señalan la información ha atendido a la petición de un miembro de la barra denominada Oriente Celeste, quien elevó una carta abierta a la directiva. Se viene realizando una encuesta a nivel regional para conocer al parecer que los aficionados del fútbol y a la vez hacer la invitación para recibir propuestas y o sugerencias. Ya. ¿Pero por qué? Sí, bueno, no entiendo. Tampoco entiendo. De esta manera, para evitar más rivalidades y erradicar la violencia en sus distintas manifestaciones, afianzando los valores deportivos como un pilar de desarrollo social. Real Garcilaso tiene 10 años de fundado. El cuadro cusqueño subió a la máxima categoría en el 2012 y en la primera temporada fue subcampeón. 2013 y 2017 también culminaron en la segunda posición. Pero hoy no dice nada del otro. No dice nada del otro. No sé quién me pasó el dato, pero me parece que no me lo pasaron tan chévere. Sí, yo también parece que creo. Parece que ha sido el chino, ¿ah? Chino, tampoco algo es así. Bamba, chino. Tampoco no es así que me estés avisando bamba. Cosas que no son. O sea, chino, yo leo la noticia acá. Si vas a apoyar, apoya bien. Sí, chino, o sea, la idea de tu presencia acá es que... Es que seas un apoyo de claro, verdad, pero real. No. Sí, que pero... estés al día con los datos importantes. Sí, obvio. Bueno, pero gracias. No pasa, no sucede. No, gracias, chino, cualquier cosa. Bueno, lo otro, Alianza Lima presentó un pedido de nulidad del partido de ida. ¿Qué? No. Sí. O sea, siguen picados. Lo que pasa que el árbitro que arbitró Michael Espinosa, ahora la redundancia. Ya. No podía arbitrar dos partidos seguidos del mismo club. Y él arbitró el partido Binacional Cristal, donde perdió Cristal, y después le dieron el Binacional Alianza. Ya. Y por lo tanto no debía haber sido designado. Ya, no sé si se rompieron las reglas. Entonces, vino Jean Piero y dijo, ¿es reclamo, Matías? ¿Es reclamo? Sí, es reclamo. Y Bengochea dijo, bueno, sinceramente lo que yo voy a decir esta mañana. ¡Profe! ¿Cómo está? Buenos días con todos. Buenos días. Realmente buenos días. Buenos días. Yo estoy pensando que el árbitro no tenía que estar allí. Ya. Y entonces yo no entiendo que si hay artículos que dicen que no deberían estar los árbitros en dos partidos consecutivos. Ya. Yo no entiendo por qué los ponen. Yo no entiendo, es un error. Entonces, es reclamo. Pero profe... Son 10 puntos, profe, dices que no procede... Obvio. No. Bueno, es la final. Bueno, pero, entonces, a ver, un ratito. ¿Puede ser consulta? No. Usted ya dijo reclamo. ¿Es reclamo o no es reclamo, profe? Obvio. Es que me estás atarantando. Yo tengo que ver... ¿qué hago? Voy a preguntarle a Patricio Parodi un ratito. Mejor a Rafael. Mejor. Rafael, una preguntita. Te voy a decir algo. Parece que el árbitro ha habitado dos partidos. Entonces parece que no puede. ¿Tú crees que debería ser reclamo o solamente consulta? ¡Oh, profesor Bengochea! Mira, la verdad que yo no entiendo cómo... A ver, esto es muy fácil. A ver. Lo que pasa es que el otro equipo no tiene capitán. No tiene, ya lo he dicho, Mario Iribarren es cualquier cosa como capitán. Obvio. Eso Rafa, es lo único que dice Rafa. Rafa, una cosita, yo no te estoy preguntando por Iribarren. Yo te estoy preguntando por el árbitro de que no podía arbitrar dos partidos consecutivos. Y parece que... Un ratito. Lo que yo tengo que decir es esto. A ver. Yo no entiendo
¿Cómo Pancho Rodríguez puede decir que es buen capitán? Rafa, supéralo. No estamos hablando ni de Pancho Rodríguez ni de Iribarren. Estamos hablando del Campeonato Nacional de Fútbol. No sé qué tiene que ver Iribarren con Pancho. No tiene nada que ver, pues. Perdón, profesor Bengoche, ya entendí, profesor. Ya. Gracias, Rafa, gracias. Profe. Sí, dígame. Ya está, perdieron, nada más, acepte nada más. Ya no hay nada que hacer. Sandoval, un ratito yo voy a hablar, Sandoval. Tengo que decirle, yo no entiendo cómo Ivana viene a competir acá al canal. Está hablando de deporte hoy. Profe, ¿por qué no te largas? Sí, que se largue de una vez. Mira, el querido Rafael Cardoz, con todo el respeto que te tengo, ¿por qué no te largas de aquí? Gracias. Bueno, no se sabe en qué va a quedar. Lo que sí es cierto es que no entiendo también, más allá del reclamo de Alianza y todo, ¿por qué la CONAR lo programa si hay? O sea, no es tan fácil como decir, a ver, Santibáñez, perdón, Espinosa ya arbitró, sí, ya no puede, listo, ajá, ya está. Listo. No. Nada más. Obvio. O sea, no es tan complicado porque solamente es uno el árbitro principal. Entonces, a ese solamente dice, a ver, ¿cuál arbitró antes? Este. Ah, entonces no debería haber estado. Y ya está, nada más. En fin, ese es nuestro Julbo peruano. Oye, el que se retiró del fútbol así sin avisarle a nadie, bien caleta, y que para mí es un maestro de maestros en la cancha, es Lobatón, ¿no? ¿Se fue? Sí, se despidió en Twitter, estoy buscando el... No hubo una ceremonia, nada que ver. No, el que lo dirige un técnico que es más joven que él, ¿no? Claro, Barreto, ¿te acuerdas que la otra vez comenté? Sí, que Lobatón tiene 37, 38, ¿no? 36 creo, y Lobatón 38, una cosa así. Pero se despidió, ahorita voy a... Lo que pasa es que sabemos que en esta computadora se demora un poquito. Quiero agradecer a todas las personas que me brindaron su cariño a lo largo de estos 15 años en el Club Sporting Cristal. Inicia el sentido mensaje el futbolista de 39 años. ¡Wow! Pero confirma que estaba, que quiere seguir jugando al fútbol, ¿ah? ¿Ah, sí? Se va del club, no del fútbol. Seguiré mi camino dispuesto a seguir soñando despierto como cuando era niño, tratando de dar alegría en otro club. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eso sí es fuerte, ¿ah? Siempre lo llevaré en mi corazón. Escúchame, Lobatón llegó a Cristal en el 2005. ¿Y de ahí hasta ahora? Sí, he ganado títulos de 2005, 2012, 2014, 2016, 2018 y se va del club. No. ¡A su madre! ¿Por qué? No sé. Lo que sí sé es que son pocos los que se retiran de Cristal, los que han jugado en Cristal, que se van contentos. ¿Contentos se van? O sea, no, que son pocos los que se van contentos. O sea, los llegan a ser ídolos. ¿Ya? Lobatón es ídolo de Cristal, nadie lo puede discutir. Obvio. Como lo fue en su momento Flavio Maestri, como lo fue en su momento la Pepa Valdezar. Bueno, no sé si la Pepa llegó a ser ídolo, pero fue muy querido en Sporting Cristal. Yuliño también es muy querido en Sporting Cristal. Sí, bueno, él sigue trabajando querido. Ahí. Pero a veces que he conversado con gente que ha estado ahí, me dicen... Y el caso de Lobatón te está demostrando tal cual. Lobatón es persona que le ha dado tantas satisfacciones al club. Obvio. Y que se vaya para jugar. Yo diría que Lobatón se tenía que retirar en Cristal. Obvio. No quiere. ¿Qué habrá pasado, no? Algo ha pasado en la interna que nosotros no sabemos. Pero para mí, Lobatón tenía que haberse retirado en Sporting Cristal. Claro. Así es. Muy bien. Vale, antes de terminar el toque, nada más. El campeón de la Copa Perú es Carlos Stein. Ah, sí, es el equipo que ha campeonado. Entonces, me imagino que el otro equipo del Cusco ha subido a segunda. Deportivo Garcilaso. Sí, puede ser. Sí. Gracias por la aclaración. Chino, no, es otro día. A las 9:49, nosotros le decimos a los deportes: ¡chao, deportes! En Onda Cero, esto fue Onda Deportes con Matías Brivio. A ver, a la gente del Facebook, tranquilos, porque me están pidiendo que vuelva a mostrar las leggings que no se vio, dice. Ya, que se pare, nomás mientras estamos, vamos de música. Pues. Ya. Ustedes quédense en el Facebook porque ya se va a parar, ¿ya? Ok, ¿qué canción viene? China. ¿Qué? China. China de risa está Liz Mariana. ¿Aquí en Onda Cero? ¡Se activa! Ya estamos llegando. Falta poquito y se para. Faltan 30 y se para. 350 y se para. Vamos, muchachos. Se estancó. No, vamos a cortar la transmisión porque se estancó. Sí.
Sí. ¡Subió! Falta poquito para llegar a 150 y voy a mostrar su pijama. Sí. ¡No, es pijama! ¿Qué es? Legging de hacer deporte. ¡Que se pare! ¡Faltan 12! ¡Que se pare! ¡Vamos, falta nada! Que me contornean las piernas. ¡Uy, falta 9! ¿Qué? Me contornean las piernas que ejercito mucho. Ah, entendí que me excito. ¡Que se pare! Falta poquito. 350. No, ¡para! ¡Ya! ¡Ya! Ahora sí. Pon una música, Sandoval. ¿Qué canción quieres bailarle, Mariana? No sé, yo no bailo bien. ¡Ay! ¡Hala! No, cualquiera. Que tire. ¡Pa'lante! Y dice así. A ver. ¡Se paró, Mati! ¡Ya se paró! ¡Ay, verdad! ¡Ah, me pareció que chingo había por toda esta emisión! ¡Era broma, era! ¡Ah, ya! ¡Ah, la chusta! ¡Ala! ¿Es de verdad? ¡Claro! Ya, gente, gracias. Ya vieron. Espero que hayan disfrutado. Espero que. Nada.